Soy Willy Fogg, apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo. Aventurero y gran señor, jugador y casi siempre ganador. Aquí estoy, soy Rigodón. Yo tengo el campeón. Yo soy Romy, dulce y fiel, y vivo enamorada de él. La cuenta atrás ya comenzó, llegaremos sí o no, mi vuelta al mundo va a empezar. Son 80 días, son 80 nada más, para dar la vuelta al mundo. Londres, suelta de Hong Kong, Bombay, Hawái, Tijuana y Singapur. Son 80 días, son 80 nada más, en barco, en elefante, en tren. Ven, ven, con nosotros ven, lo pasaremos bien. Ven, con nosotros ven, lo pasaremos bien. Episodio 17. Viaje en globo. Londres. Faltan 21 días. Scotland Yard. Rowan, está usted cobrando un buen sueldo que le pagamos con nuestros impuestos, pero no creo que le dure mucho. Han pasado 59 días desde que robó el banco y todavía no han logrado detener a ese ladronzuelo. Lo sé, soy muy consciente de mi situación, señor Sullivan. Pero Willy Fogg está ahora a bordo de un barco y no podemos hacer nada. ¿Por qué no utiliza la cabeza, Rowan? Ponga un cable a nuestro consulado en los Estados Unidos y ordene su detención. Nada más pisar tierra. No podemos hacer eso. Estados Unidos es un país independiente. Crearíamos un conflicto diplomático. Hacer algo semejante podría ser mi ruina. Y si no lo hace usted, señor Rowan, es posible que pierda el puesto. Pero escuche, señor Sullivan. Bien, por fin mañana llegaremos a nuestra primera etapa americana, San Francisco. Y 2 días antes de lo previsto. ¿2 días antes? ¡Ole, ole y ole! Ya estaba harto de tanta agua. Tú de lo que estás harto es de tanto comer. ¡Ay, ay! ¡Ay, qué quesito! Llevar 2 días de adelanto asegura el éxito de dar la vuelta al mundo en 80 días, ¿verdad? Todo se lo debo al capitán, que aumentó la velocidad del barco por mí. Gracias. Bah, no tiene por qué dármelas. Ha sido un honor colaborar con usted, señor Fogg. Brindaremos por usted, capitán. Por usted, señor Fogg. Por el éxito del viaje. Por usted, señor. ¿Y yo qué digo? ¡Salud! ¡Salud! ¿Eh? ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, Tico! ¡Gracias! ¡Salud, Tico! ¡Salud, Tico! ¡Salud! Lo siento, Tico, perdona. ¿Eh? ¡Capitán! A usted ni la tormenta ni los tifones le marean, pero en cuanto se toma una copita está perdido. A mí el champán no me hace ningún efecto, Tico. ¿Que no le hace efecto? ¡Ay! ¡Ay, que me muero! ¡Ay, que me da algo, Dios mío, de mi alma! Tienes razón, Tico. Me hace más efecto el champán que el peor de los tifones. Como me llamo Transfer, que esas risas las voy a convertir en lamentos. Os lo prometo. ¡Alarma! ¡Fuego encubierto! ¡Oh!
Te lo prometí, Willy Fogg. Te lo prometí y lo he cumplido. Llamas, fuego. ¡Ve! ¡Es un incendio! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Uy, despierta! Tengo mucho sueño. Déjame dormir un poquito más. ¡Estúpido! ¿Quieres seguir durmiendo mientras el barco se está quemando? ¡Ve! ¡Que me quemo, que me quemo! Si no apagamos el fuego, se hundirá el barco. ¡Tenemos que avisar a todo el mundo! ¡Corre, Bully! ¡Voy! ¡Camarero! Dígame, capitán, ¿en qué puedo servirle? Oye, se nos ha acabado el champán. Trae la mejor botella que haya en la bodega. Sí, capitán, no se preocupe, le traeré la mejor botella de la bodega. Bien, tomaremos la última copa. No, muchas gracias. Yo ya he bebido demasiado, capitán. ¡Ay, capitán! ¿Qué demonios le ocurre? ¡Las velas! ¡Las velas! ¡Se están quemando! ¡Rápido! ¡Formad una cadena para ir pasándoos los cubos de agua! Bien, voy a avisar a todos, capitán. ¿Rigodón? Ahora mismo, señor. ¡Ole! ¡Suerte, Rigodón! ¡Vamos, rápido! ¡Otro para mí! ¡Espera un poco, que no tengo cuatro manos! ¡Vamos, Rigodón! ¡Lanza la cuerda! ¡Marinero, ata un cubo a la cuerda de Rigodón! ¡Rápido! Muy bien, Rigodón. Apagaremos los otros mástiles de la misma forma, capitán. ¡Magnífico! Unos cuantos cubos más y habremos dominado la situación. Tranquilo, no le haré daño. Bueno, esto no tiene importancia. Enseguida estará usted bien. ¿Cómo? ¿Que no podremos llegar a San Francisco? Sin velas no podemos seguir navegando, señor Fogg. Lo siento mucho. Lo comprendo, capitán. ¡No, tontorrón! Le aseguro que no hemos sido nosotros. Puedo jurárselo si usted quiere. Nuestra única esperanza para salir de esta situación es que las corrientes del Golfo de California nos arrastran. Y con un poco de suerte es posible que lleguemos hasta Tijuana, en México. ¿Hasta México? Fatalidad, ¿verdad, señor? Venía a parar tan lejos. Y lo malo, Rigodón, es que el capitán dice que tardarán por lo menos una semana en reparar el barco. No se desanime, quizá podamos recuperar esos días después. No, me temo que no, princesa. ¿No? ¿Y esto qué será con tantos pinchos? ¡Ay! ¿Te vas a acordar de mí? Verás. ¡Ay! ¡Ay! Sea lo que sea, un traidor, porque yo estaba atacándole de frente y él a mí no. ¡Cocino traidor! ¡Más que traidor!
Perdone que la interrumpa. ¿Es usted el dueño de la taberna? Sí, señor. ¡Ole! ¡Me voy a comer una enchilada gigante, Quillo! ¿Podría usted prepararnos algo de comer? Claro, no faltaba más, señor. Veamos. Hasta San Francisco hay unos 750 kilómetros en línea recta. ¿750 kilómetros? ¡Ay! Todo se ha perdido. ¡Arre, caballo! Señor, ¿por qué no alquilamos un carro? Demasiado lento. Aquí tienen ustedes. Les deseo buen provecho. ¡Qué rico! Esto está diciendo cómeme. ¡Agua! 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 ¿Qué te ocurre, Tico? ¿Estás malo? ¡Como pica! La cocina mexicana es muy picante, Tico. ¿Eh? Y la bebida veo que es muy fuerte. ¡Bebe agua! Has bebido tequila, y la tequila contiene un porcentaje elevadísimo de alcohol. Fijaos en esto. ¿Eh? ¡Oh, lo comprendo! Me pareció que tenía un volcán en erupción en la garganta. ¡Ay, si voláramos como ella, ya estaríamos en San Francisco! ¡Un monstruo! Oiga, ¿qué clase de monstruo es ese? No lo sé, señor. Bueno, tendremos que ir nosotros también. Eso no es un monstruo, es un aparato volador hecho por los hombres. En efecto, es un globo. Yo digo que es un monstruo, sábelo todo. Y yo que es un globo. Si continúa en esa dirección, irá a caer al mar. No perdamos tiempo. Sí, ¡vamos! Sube a ayudarle. Muy bien, señor. Oh, ¡socorro! ¡Socorro! ¡Ayúdenme, por favor! Bueno, esto ya está. Muchísimas gracias. Es usted una enfermera maravillosa. Por suerte, solo ha sido un buen susto. Dentro de unos días estará bien. Me presentaré. Señores, me llamo Manolo Pérez y soy de nacionalidad española. ¡Ole! ¡Somos compatriotas! ¿Sí? ¿Sí? ¿De modo que tú también eres español? Dígame, ¿qué hacía usted volando en globo en este país? Pues iba de paso en dirección a San Francisco. Pretendía batir un récord de velocidad. ¿A San Francisco? ¿Es que se puede llegar a San Francisco volando en ese globo? Si el viento es favorable, sí, señor. Pero me he quedado sin combustible y ahí se ha acabado mi aventura. Manolo, es usted mi última oportunidad. Y le ruego que no se moleste, pero véndame usted su globo. ¿Vendérselo? Pero si mi globo está destrozado, ya no sirve para nada. Pues lo repararemos de arriba abajo. Pero es que no podrán hacerlo, porque no teniendo telas impermeables es imposible. Imposible. Señor Fogg, creo que tengo la solución. En mi barco tengo telas de ese tipo. Formidable. Esperen un momento. ¿Ha dicho Fogg? ¿Es usted el que está intentando dar la vuelta al mundo en 80 días? El mismo. Me llamo Willy Fogg. ¡Estupendo! Puede contar con el globo. Soy su mayor admirador, señor Fogg. ¡Maldita pierna! Gracias, Manolo. Gracias. ¡Mar de
¡Maldito! ¡Qué suerte! Ya he encontrado un medio para llegar hasta San Francisco. Ahora soy el que tiene que solucionar ese problema. ¡Aquí hay un roto! ¡Aquí otro! ¡Y otro! ¡Qué ruina! ¡Pero si esto no es un globo! ¡Esto es un colado! ¡Vamos, vamos! ¡Empujen más fuerte! Oye, Dix, ¿por qué tenemos que ayudar nosotros a que lo reparen? ¡Trabaja y no preguntes, Woody! ¡Tengo una idea magnífica y ya te la contaré! Hay una cosa importantísima para conseguir un vuelo rápido y es saber elegir las corrientes de aire. Puede encontrar la que le conviene subiendo o bajando, eso no se sabe nunca. Bien, dígame, ¿y si tuviéramos la suerte de que los vientos nos fueran favorables, cree usted que podríamos llegar a San Francisco en unas 21 horas? Si coge usted todo el rato los vientos de espalda, puede llegar muchísimo antes, pero debe usted prestar una gran atención a ciertas corrientes de aire que le pueden elevar de repente hasta una altura de 9 o 10 mil metros, y eso significaría automáticamente la muerte de todos ustedes por congelación. Tendré cuidado. Y otra cosa, señor Fogg. Esta cuerda que cuelga de la barquilla no está puesta ahí por capricho. La utilizamos como amortiguador y freno cuando se va a tomar tierra. Comprendo, lo tendré en cuenta. ¿Y cuando quiere ganar altura? Se utiliza aquello. Con esta lámpara se calienta el aire que contiene el globo. Y al calentar el aire, se eleva. Está completamente nueva y si me falló fue porque me quedé sin alcohol. Muy bien, compraremos alcohol. ¿Rigodón? Sí, señor. Oiga, por favor, ¿quiere usted venderme todas las botellas de tequila que tenga? La más fuerte, ¿eh? ¿Todas las botellas? Sí. Fíjese, señor Fogg, del recorrido... ¡Señor Fogg! ¿Qué pasa? Me he emborrachado con el olor. Dime, Dick, ¿qué piensas hacer con esta cesta tan grande? Dentro de muy poco te demostraré el talento que tengo. Perfecto. Sí, señor, en cuanto se haya secado el almidón ya no se saldrá el aire. Ahora colocaré esto y listo el invento. ¡Calla, bestia! Con esto te alcanzaré rápidamente, Willy Fogg. Capitán, ¿están ardiendo las calderas a tope? Sí, señor. Dentro de poco empezará a salir. Muchas gracias a todos. Manolo, capitán. Yo espero que tengan un buen vuelo y que lleguen a tiempo para ganar la apuesta. Sí, y que tengan mucha suerte. ¡Corten las amarras! Parece que algo nos ha frenado. ¿Eh? El capitán nos está diciendo algo. ¡Debajo de ustedes! ¡Tenemos dos polizones! Señor Fogg, supongo que no les molestará que les acompañemos, pero es que tenemos que llegar a San Francisco urgentemente para resolver un asunto de vital importancia. Señor Fogg, ¿no le parece que con ellos una carga excesiva podríamos irnos topo abajo? No podemos soltarlos. Rigodón, tomemos más altura. Sí, señor. ¡Yuhu! ¡Mi
inteligencia es incomparable. Te alcanzaré muy pronto, Willy Fogg. ¡No hagáis eso! ¡Largaos! ¡No hagáis eso, malditos pajarracos! ¡No hagáis eso! ¡No! ¡Fuera! ¡Largaos! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Para! ¡Para, caballito! ¡Para, por favor! ¡Para! Al capitán Fogg, hemos despegado a las 8 en punto. Si todo marcha bien, Tico, quizá podamos estar mañana en San Francisco. En ese caso, todavía podríamos dar la vuelta al mundo en 80 días. Sí, es posible. ¿Qué es posible? Sin el peso de esos polizontes, podríamos llegar mucho antes. Dick, ¿sabes una cosa? No, cuéntamela. Se me había olvidado decirte que a mí la altura me produce un mareo terrible y vértigo. ¡No! Pero no me habías dicho que lo único que te producía mareo era el mar. ¡Tengo vértigo! ¡Ay! ¡Vamos, caballito! ¡Tengo que alcanzar a ese maldito Willy Fogg como sea! ¡Corre, corre! ¡Muchas gracias, señor tontorrón! Esto te aliviará el mareo. Gracias, eres como un padre. Rigodón, necesitamos tomar más altura. Sí, señor. ¡Ay, ay, 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 ay! Señor Fogg, hace mucho frío. Creo que hemos subido demasiado. Manolo me advirtió del peligro del frío. Intenta bajar lo más rápidamente posible. Sí, señor. Dejamos las montañas atrás. Ahora solo tenemos que navegar bordeando la costa hasta San Francisco. Eso es, exactamente. Gracias a Manolo y a su maltrecho globo, nuestro amigo Willy Fogg ha recuperado su fe en su idea de dar la vuelta al mundo en 80 días. Bien, amigos, ya lo habéis visto. Nuestros amigos viajan a San Francisco en globo y no en barco, como en principio lo tenía previsto Willy Fogg. ¿Pero qué será de ellos en un país donde impera la violencia? En un país donde la ley, normalmente, la ejerce el más fuerte, el que mejor maneja el revólver. En el próximo episodio tenéis la solución. No os lo perdáis. Sílvame. Fuerte, fuerte, y el problema no es...